Dame, Cristo, Xiaomi. Bien. Vaya, teacher, fíjese que yo ayer tuve una confusión con eso de lo que usted explicó de los verbos, porque me acuerdo que en las clases anteriores había mencionado como que los verbos no podían ir juntos, pero ahora en estas nuevas estructuras que estamos viendo, como que sí, vea. Entonces, ¿cómo podría yo identificar, o sea, si alguien me pregunta o alguien me dice, o en alguna oración, cómo identificar cuando sí tiene que ir separado un verbo con otro verbo? ¿O solamente serían estos tiempos que estamos viendo, como en estas estructuras? Solo sería el contexto. Creo que ocupé el verbo go y cuál otro. Ajá. O si solo son verbos en específico, teacher, Eso. yo podría, no sé, buscar como la lista, o son muchos, no sé, para saberlo. Lo que pasa es que, vaya, como les estaba explicando, por ejemplo, go get, anda trae. Ajá. El get en sí ya no es verbo. Ajá. O sea, pasa a ser parte del complemento. Alright. So, más que todos con el verbo go, en cuanto a los verbos que son así de recreación, que tú vayas a hacer, vas a algún lugar a desarrollar una actividad, go playing, go singing, ir a cantar. Si el verbo es go y es una actividad recreacional, va en ing. De lo Cuando es contrario, una actividad re recreacional. sí, Así. Ah, una okay. actividad recreacional. De lo contrario, si te dicen, anda, trae tal cosa, go get. Pero es por el contexto de go, en este caso en específico, por el verbo en sí. Y ocupé otro, pero ahorita no me acuerdo. Había, es que, ajá, el otro era como de ayudar, help. Ah, ok, exactly. Ah, ¿me puedes ayudar a limpiar? Porque incluso en español van así. Ayúdame a vender. Ahora, ayúdame a llevar mi, help me sell. Pero si no le estás diciendo a nadie, o sea, no es ayúdame a mí, sino ayuda, help clean, ayuda a limpiar. Entonces, esos dos verbos se prestan para esto. Es por el verbo. Y en ese caso, teacher, entonces lo que yo le preguntaba ayer, esos verbos como go, como help, no se pueden separar por el infinitivo to, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto en las clases anteriores, que tú separabas como el verbo, ¿verdad? Pero en ese contexto. En Ajá. este caso, yo, en español se dice, por ejemplo, ayuda a limpiar, por ejemplo. Correcto. Entonces, después del ayudar va como el SSA. Entonces, en este caso, en inglés no aplicaría help to clean, ¿o sí? No. No. Sería de un solo, los dos verbos unidos. Help clean. Help clean the house. Ah, ok. Sí, es que tenía esa confusión porque me acordaba que habíamos visto el infinitivo, que era el que separaba. Entonces sería solo con verbos específicos, no sería con todo. Correcto, en este caso sería, ¿cómo te podría explicar? Tendría que buscar otro. Tendría que buscarte la lista. Pero sí, hay ciertos eso, como ¿Y go. cómo lo podría buscar? Dice, para buscarlo yo mañana e imprimir una listita de como todos esos verbos que tienen como esa peculiaridad, ¿verdad? Para saber. Second. Mira, te lo tendría que buscar porque ahorita lo estoy buscando. Y en este contexto el que estamos viendo, por ejemplo, ahorita de can you go, si yo quiero decir, por ejemplo, puedes ir a bailar, ¿cómo sería? Can you go dancing o can you go to the dancing? Bailar es un verbo recreacional, porque te vas a divertir. Entonces sería can you go dancing, ¿verdad? Can you go dancing? Correct. Ah, con lo que me explicaba. Ok. Sí, ya más o menos voy. Sí, pero te lo voy a buscar porque en este momento no me acuerdo cómo buscar. No me acuerdo si son collocations para hacerte bien
bien honesto. Ah, eso, tienen un nombre en específico, eso. Ajá, es lo que estoy tratando de acordarme. Ok. Uh-huh. I'll go ahead and look for it. Te lo voy a buscar. Ok, perfecto, teacher. Pero sí, tenerlo, más que todo es con Go, es el que sí vos lo puedes buscar, se llama Go plus recreational verbs. Ok. Uh-huh. Para que tú tengas una idea, Go plus recreational verbs. Okay. Lo que pasa es que varios libros lo manejan de manera diferente. Algunos lo manejan como Go plus gerund, también, Go plus gerund. Okay. Y ahí te va a decir que son los verbos recreacionales. Ok. Uh-huh. Va, y sí voy a buscar eso porque eso me había confundido un poco. De hecho, yo también, fíjate que ahorita que me recordás de eso, sí, tengo que, I gotta look for it, ahorita estoy en eso. And I'll let you know. Y la otra que le quería preguntar, lo que yo le comentaba, yo estaba viendo un video en YouTube, repasando lo de how many, how much. Uh-huh. Y el que daba, el que hacía el video decía, como para no complicarte, lo que le comentaba ayer en la clase, how much es como singular y how many como plural. No sé si eso es 100% cierto o en algún momento el how many no dejaría de ser plural. Porque como los significados son, ¿verdad? How much es cuánto y how many es cuántos. Entonces, por eso, no sé si es correcto o mejor por lo incontable y contable que usted mencionaba. Lo que pasa es que justo en el libro también había un ejemplo un poco ambiguo. Siempre va a ser prácticamente how much para incontable. No uh-huh. tanto plural o singular. Ajá. Okay, sino que how much va con uncountable. Ajá. Sí. How many va con countable. Ajá. So, la cosa es que no los categorices como singular, plural, que sí tiene que ver, obviamente. Pero categorizarlos así. How many, countable. De hecho, no es solo how many, no es el how el que lo hace. Esto es para cuánto. Cuánto, uh-huh. cuánto dinero, cuántos carros, sino en sí el many y el much. Eso es lo que importa. Porque tú okay. puedes decir, I have many shirts. Tengo varias camisas. Ajá. I have a much, ¿qué más que tengo aquí? Much water at home. Ajá. I have much water at home. Ok. So, lo que importa en sí es el many con contables y es el much con incontables. Sí, sí, sí. Yeah. Ok. Perfect. Ahora, si tú quieres saber, a veces es más fácil buscar las excepciones. Ajá. Como por ejemplo, mira que estoy viendo otro verbo que se le podría meter. Como por ejemplo, offer help. Uh-huh. Ofrecer ayuda. Offer help. Pero ese va como que bien específico. Entonces, uh-huh. ese es el tema anterior. Siempre van a haber cositas que puedes ir sacando. Si te interesa un tema, busca las excepciones. Ok. Uh-huh. Perfecto. Sí, más que todo esas dos dudas eran las que tenía. Ok, all right. Well, thank you very much, Miguel, y gracias siempre por tu participación. Keep it up. Gracias. Thank you, sir. Hey, Rita. Hey, Irina, what's up? You're on mute. Ese botón de mute sí que causa discordia. Sigue en mute todavía. Perdón. No worries. Vaya. Con la clase de lunes. How many, how much? How many es cuando estamos hablando de un tema que se puede, estamos hablando de algo que se puede contar, según sé, ¿verdad? How much es solo ciertos términos. Creo que todavía me confunden, pero how much, estamos hablando de algo tangible.
o how many? No es tanto que sea tangible o no, sino si es contable o no. Si tú lo puedes contar. Quiero ver, voy a ir directamente al material de la clase. Como por ejemplo, las features, como las características que tiene las funciones, sí las puedes contar. Los colores los puedes contar, las funciones los puedes contar, los productos los puedes contar. Entonces, how many siempre va a ir con contable. Y de hecho, no es how many, porque tú puedes decir, I have many dogs. Yo tengo varios chuchos, pero no puedes decir, I have much dogs. Porque many se ocupa solo con cosas que tú puedes contar. Y much, por ejemplo, aquí storage no lo puedes contar. How much does it storage? ¿Cuánto guarda? ¿Cuánto es la garantía? ¿Cuánto cuesta? Ahora, si tú te fijas, refrigerador se puede contar, ¿verdad? No. Sí. Pero estamos ocupando much. La cosa que es que el contexto, how much does the refrigerator weigh? Estamos hablando de una cantidad. Estamos hablando del peso. Entonces, el peso en sí no se puede contar. Se pueden contar las libras. Es como dinero, vea. How much, es como que aquí dijera, how much money does it cost? No se puede. Entonces, how much se va a hacer para cosas que no se pueden contar. Si bien el peso se puede medir, por eso tenemos libras, kilogramos y todo, no se puede contar. Ya, queda claro. Vaya, el has, el tema de ayer, el has y el have, el has es, se ocupa, o el significado, solo ahí me queda un poco corta. Lo que pasa es que el verbo have tiene diferentes significados. Solo el verbo have es tener. ¿Verdad? De posesión o de relación, ¿verdad? I have a sister. Yo tengo una hermana y no me pertenece. No es que sea mía, como que yo la compré, sino que es una relación. O I have a wallet. Yo tengo una billetera, es de posesión. Pero have to es tengo que. Es una obligación. Ya cuando va have to y luego va la acción que tienes que hacer. Por ejemplo, you have to go to work. Tú tienes que ir a trabajar. Right? Entonces, con tu pregunta con has, es porque es un verbo irregular. Y ya sea que lo estemos ocupando como posesión, que es el tema anterior, o ya sea que lo estemos ocupando como obligación, que para eso ocupa el have to, siempre se va a conjugar. Y es en tercera persona. O sea, cuando tú tengas, él tiene que, he has to work. Ella tiene que trabajar. She has to work. Eso tiene que funcionar, digamos la compu. It has to work. Entonces, has es por la tercera persona. Ah, yo sí, ya me quedó claro. Vale, con el primer tema de ahora, que estamos hablando de peso, dimensión y cantidad. Vaya, me quedé corta con... Ahora estaban haciendo un ejercicio cuando entré de las preguntas. Preguntas y respuestas. Sí. Creo que... Hola. Sí. Okay, yeah. So we got cut off. De las preguntas y respuestas,
Están haciendo unas oraciones sobre, respondiendo sobre las, el peso de la tablet y las medidas de la tablet. Entonces, como no estuve al inicio, me quedé un poquito perdida a la hora de... No problem. Sí, uh-huh. En este caso, estábamos haciendo preguntas acerca de esta tabla, que por ejemplo, ¿cuánto pesa? How much does it weigh? ¿Cuánto pesa? Uh-huh. Entonces aquí tú puedes decir, por ejemplo, it weighs 112 pounds, son las libras, 112 pounds, o solo puedes contestar 112 libras, 112 pounds. Entonces prácticamente en esa parte, Arena, estamos uh-huh. jugando con esto. ¿Cuánto pesa? Porque aquí te especifica el peso de la tablet, de la tele, de los refrigeradores. Uh-huh. Entonces, prácticamente vocabulario de responder así. ¿Cuáles son las dimensiones? La pregunta es, what are the dimensions? Esa es la pregunta que estábamos contestando. Uh-huh. Entonces, y ahí, dependiendo, ¿verdad? Si es en pulgadas, en centímetros... Puedes decir, it's 12 by 8 by 6. Y es lo que mencionábamos, que aquí es donde no se complica, pero sí tenemos que ser muy específicos, porque las cosas se miden diferente. Uh-huh. Uh-huh. Y eso prácticamente, saber cómo contestar esto. ¿Y cuántos son? ¿O cuál es la cantidad? Si estamos hablando de cantidad, ¿vamos a ocupar how many o how much? Uh-huh. ¿Cuál ocupamos? En este caso sería how. ¿Cantidad? ¿Se puede contar? Uh-huh. ¿O no se puede contar? How much. How much. Porque si yo digo 200, 100, 50, ¿es contable o incontable? Contable. Uh-huh. Entonces, para contable ocupamos many. How many are there? ¿Cuántas hay? Uh-huh. Eso es todo. Simplemente estábamos ocupando estas tres preguntas y analizando el cuadro. Aquí podríamos, siempre vamos a contestar there are, porque con eso preguntamos. Uh-huh. Y la cantidad. There are 200. Entonces, okay. Si yo le pregunto a Rena Marisabel, how much does the refrigerator weight? ¿Usted me contesta? Ahí me poncho. Las cantidades, no lo sé decir. 340 libras. Ajá, 340 pounds. 340. Sería libras, ¿cómo es? Pounds. ¿Se escribe así como está acá? ¿Esta? Pounds. Pero se escribe así como se pronuncia explotadito. Pounds. Pounds. Uh-huh. Y si yo le digo... Pounds. Pounds. Bueno, ya vino José Antonio. Pero eso prácticamente practique los números, que son muy importantes. Mm-hmm. Okay. All right. Thank you, Rena. Have a good night. Okay. Eso voy a hacer. Perfecto. Muchas gracias por quedarse. Hey, what's up, José Antonio? Tell me. Hello, ¿qué tal, teacher? Dígalo. Pues la verdad que ya estaba, me estaba quedando yo, pero... ¿En? ¿Ah? ¿Me estaba quedando como dormido o en el proceso de aprender? En el proceso de aprender, porque... Pues siento que me está costando bastante. Uh-huh.
y no hay o qué, por más que, como les digo, es pues estudio, pues a veces ratos que hacen que la forma en que estoy estudiando no me cala. Ok. Sí, la verdad es que hay bastantes técnicas. Lo que puede funcionar para ti puede que no funcione para otro. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás estudiando? Difícil que yo, más que todo, estoy viendo videos en YouTube, cosas que cuando no me queda aquí, ¿cómo se llama? Me cuesta, voy a ver. Uh-huh. Sigo un canal, estoy siguiendo varios canales de unos teachers que enseñan, va. Porque ya todos los videos suyos ya los vi. Sí, tengo el canal alguito tirado. Estaba subiendo otro tipo de contenido. En Ajá. cuanto a gramática, estoy bien atrás. Vaya. Pero cuando tú... Pero no sé cuál es el tema. ¿Qué es lo que buscas en YouTube? ¿Buscas la explicación? Sí... Más ejemplos, cómo aprenderme las, ¿cómo se llama? Las preguntas. Ok. Todo eso, y yo veo y veo, pero siento que me cuesta demasiado, no sé. Quizás por el tipo de aprendizaje que tuve, porque yo hasta hoy ni en universidad recibí inglés. Allá en la escuela no nos enseñaron inglés. Sí. Mira, la verdad es que hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay gente que le funciona más haciendo, gente que le funciona más viendo, escuchando, leyendo, una mezcla de todo. Entonces, para poder ayudarte con eso, José Antonio, sí hay cosas que te puedo preguntar. Por ejemplo, cuando tú ves los videos, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Te cuesta entender la explicación del video o te cuesta ponerla en práctica? Más que todo, entender. Ok. Entender. Vale, dame un ejemplo de un tema que te cueste. Por ejemplo, se llama... Lo de la vez pasada que vi, bueno, ahorita esta parte de aquí de lo de las medidas, un poquito, pero las partes de la, más que todo de la composición, del ¿cómo le digo? De los auxiliares y toda esa parte de allí. Ok. Vaya, no sé si a ti te había explicado algo. No te tomes entonces una página, digamos que esta es una página, no sé qué es esto que estoy agarrando. Ah, ok. Vale, digamos que tomas una página, tú ya has jugado Bachillerato Stop. ¿Cómo dice? ¿Ya has jugado Bachillerato Stop? No. No, que dice letra, nombre, apellido, país y todas esas cosas. No. Vale, entonces necesito que pongas la estructura. Acá, la estructura que yo te doy, por ejemplo, sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿Sabes cuál es la función del sujeto en la oración? Por ejemplo, yo, él. Ajá. Eso es uno. Correcto. ¿Quién hace la acción o de quién estamos hablando? ¿Verdad? Porque yo soy como, María es mi hermana. María no está haciendo nada. Estoy hablando de ella. Es de quien yo estoy hablando, pero si digo María uh-huh. estudia inglés, ahí sí ella lo está haciendo. Entonces tu sujeto es quien hace la acción de la que estás hablando o de quien tú estás hablando. Entonces, si a ti te cuesta una estructura, José Antonio, ponela aquí y tira una línea. O incluso en Excel lo puedes poner, si manejas Excel. En esta columna solo puede ir el sujeto. En esta columna solo puede ir el verbo, que el verbo es la acción. Y en esta columna solo puede ir el complemento, por ponerte un ejemplo. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, Mayra. Aquí pones el verbo y aquí pones el complemento.
por ejemplo, quiero ver si podemos hacerlo con el de hoy. Now, tener dos opciones. Formarlas, José Antonio, no es tan fácil si no hay vocabulario. Así que esto es como tirarse al agua. Tú tenés esto acá. Entonces puedes venir en una página y poner, por ejemplo, aquí solo voy a poner WH. Aquí siempre va a ir can, porque no lo movemos, vean. Aquí siempre va a ir el sujeto. Aquí siempre va a ir el verbo. Y aquí siempre va a ir el complemento. ¿Ya? Entonces, ¿ya sabes cuáles son todas las palabras WH? Sí. Vale. Entonces, la estructura sería, aquí es rapidito, WH. Aquí siempre va a ir can, toda la vida, por la estructura. Aquí verá el sujeto. Aquí ver el verbo y aquí ver el complemento. ¿Okay? Entonces, digamos que pones where. Where. ¿Qué voy a poner acá? Can. Can. Dame un sujeto. Where can she. Okay. She. Dame un verbo. Run. Run. Dame un complemento. In the bar. Pero en el park no podría ser porque tenés where. Ah. Ajá. In the street. Oh, ok, pongámosle in the morning. Entonces ya identifiqué que te cuesta un poco los complementos. Okay. El complemento son las mismas WH. Pero en contexto, vea, digamos que un día vos querés trabajar con when y buscate frases de when, de cuándo, on Monday, y escribilas, sacate una lista, on, in May, ok, in the morning, sacate una lista de when, luego sacate una lista, por ejemplo, de where, at church, at the park, luego sacaste una lista de what time. At 8 o'clock. De tiempo. De las mismas WH es la información. Que es la información del complemento. Exacto. Entonces, si a vos te cuesta, agarrate, por ejemplo, hoy solo voy a trabajar esta estructura con estas expresiones. Ahora le quiero poner where. Va, digamos que tenemos esto. Entonces, where can she run? Y escoge cualquiera. Porque pues, ¿dónde puede correr los lunes? ¿Dónde puede correr en mayo? ¿Dónde puede correr en la mañana? Y así empezar a hacerlo. Ya voy, Alba. Ahí estés. Solo me queda un minuto con José Antonio. Esa es una. Ya, encasillado. Así, no te salgas de ahí. Y no la pienses mucho. O sea, where can, ya sé que va where can she eat. Ahora, si te cuestan los verbos, agarrate una lista de verbos comunes. ¿Es eso o simplemente empezar a leer ejemplos y agarrate la estructura? ¿Te has fijado que yo les tiro una flecha? Sí. Entonces va, analízalo vos. Ejemplos con WH para información. Y compáralo. Lee la estructura, la oración. ¿Tiene WH? Sí. ¿Tiene Ken? Sí. ¿Tiene el sujeto? Ay, aquí puso Michael Jordan. Oh, ok. ¿Tiene verbo? Sí. Todo lo demás es el complemento. Si no las puedes crear, primero léelas y analiza la estructura para que tú después puedas crear. Pero tenés que empaparte de esto. ¿Vale? Haz esto. Poné las listas y solo es como ir metiendo, digamos, en las tortuguitas esas para los niños. Donde ve el cuadrado, el triángulo, el triángulo. Y cualquier cosa escríbeme. Okay. Thank you, teacher. All right. Thank Alba, you. Tell me, what can I do for you? Está en mute. Hoy sí se pude. Esta cosa se traba. Hoy sí entiendo a mis hijos. Okay. Sí. Vaya, fíjense que... Ay, gracias por todo, por su paciencia y comprensión. En todo lo que pasó. Pero vamos a hacer la lucha. Okay, me alegra que esté ya de vuelta con todos los poderes.
Sí, estaba viendo la clase de ayer, solo lo, no me quedó así, no la he terminado de ver, ya me voy a quedar viéndola completa, donde mencionaba guarantee y warranty, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuándo se va a usar una o cuándo la otra? Ok, generalmente, vamos a ponerlo así. Cuando yo le digo, Alba, yo le garantizo que si sigue mis instrucciones, va a aprender. Eso es guarantee. Con G. Con G. Es como un compromiso que yo tengo con usted. ¿Verdad? Se puede ocupar de varias maneras, pero quiero hacerlo simple, porque incluso en la clase costó que se entendiera. Yo le garantizo que usted va a aprender. Si aprende los verbos, va a aprender. Ahí está, si se aprende los verbos, va a tener. Se lo garantizo, I guarantee. Se puede ocupar como verbo. Pero si usted dice warranty, es ya un compromiso. Es otro tipo de compromiso, pero mire. This is the warranty of your refrigerator. Don't lose it. Esta es la garantía de su refrigeradora. Entonces uno es garantizar y el otro es garantía. Solo es noun. No, nunca se puede ocupar como verbo. O sea, warranty es como algo físico. Si lo queremos ver así, sí. Uh-huh. O sea, no necesariamente, porque si, por ejemplo, usted lo tiene en línea, mire, yo le mando la garantía por correo. I will send you the warranty via email. No puede decir I will send you the guarantee. Sí. Eso es prácticamente la diferencia entre guarantee and warranty. Deme un ejemplo, quiero ver si le quedó un capricho. En español. Su garantía es de 3 años. ¿Y eso es warranty o guarantee? Sería guarantee. Muy bien. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y para guarantee? Para garantía es... si no falta, va a pasar el curso. Eso es una garantía. Un warranty. Ajá. No, guarantee. Sí, no. Uh-huh. Uh-huh. Como que yo te garantizo. I guarantee you. All right, good. Okay. Oye, ¿cuánto me queda? 5 minutos, así rápido. Para las preguntas con Kent y de los ejemplos, uh-huh. Me quedó una duda. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál fue el ejemplo que pusimos? Acá. ¿Cuándo puedo ir a ver al doctor? Entonces yo me contesto, yo puedo ir el viernes, pero sería la pregunta, ¿verdad? When can you? Sería, ¿verdad? ¿Cuándo puedes tú? No, ¿cuándo puedo yo? Depende de quién esté preguntando. Uh-huh. Porque si usted me dice, por ejemplo, when can you go? Me está preguntando el doctor. No puedo ir. ¿Ya? Y para los ejemplos que teníamos que hacer, es que ahí yo creo que la confusión es el contexto, Alba. Uh-huh. Pregúnteme, where can you go to, when can you go to the doctor? When can you go to the doctor? I can go tomorrow. O sea, usted me está preguntando más información de cuándo puedo ir yo. Pero si yo le pregunto a usted, Alba, when can you go to the doctor? Y sería siempre, I can go, ¿verdad? Yeah. Right. Uh-huh. I can go on Friday, por ejemplo. Uh-huh. Y usted me está diciendo. Pero por eso, que cuando usted pregunta you, en cualquier cosa, no solo en esa estructura, are you happy? Yes, I am. Are you okay? Yes, I am. Uh-huh. Porque le estoy preguntando a usted. Ahora, sí. Tome en cuenta que you también puede ser plural. Si digamos usted está con alguien a la par, yo le puedo decir, are you? Y me puedo referir a las dos. Depende también del contexto. Sí.
También otra duda en cuanto a las dimensiones. Yo había puesto de ejemplo, digamos, el cuaderno. What are the dimensions of notebook? La respuesta sería, ten centímetros es centímetros. Ten centímetros 8, 5 centímetros leg. Sería así, estaría bien la respuesta, sí. Sería más a la vez. Sería height. Así sería height. 10 centimeters. Primero sería height. Height, 10 centimeters. Y length, 5. No. Height, 10 centimeters. Y 5 centímetros. Length, ajá. Length 5 centímetros. Pero primero. Solo así la respuesta, sin nada más. ¿Cómo? Hay varias maneras. Lo puede poner así, como se lo puse en el chat. Height, 10 centímetros. Length, 5 centímetros. O lo puede decir, por ejemplo, 10 centímetros tall. De centímetros de alto, ya no es altura, ahora es alto, porque cambié el orden, es prácticamente como lo estoy ocupando para escribir, puedo decir 5 centimeters wide, 5 centímetros de ancho, pero es por el contexto, vea, 5 centímetros de ancho, como en español, o 5 centímetros de altura, o de anchura. Right. Uno significa alto y otro altura. Uno significa ancho y otro anchura. Entonces. Pero se puede usar de las dos formas. Sí. Al principio la descripción y después la medida. Ajá. Pero tiene que ir en ese orden. Ah, ok. Vale, está bien. Voy a seguir viendo la clase de ayer. No, ya no me va a tocar otro miércoles. Cualquier cosa, recuerde que, bueno, por ejemplo, decir que está cansada, pero ahorita me voy a quedar 20 minutos pareándome porque sé que nadie va a venir. El otro miércoles, si alguien no está, usted puede tomar su puesto, como hace Ana María, o a las 10:50, si ya anda ganas de desvelarse, pues también estoy ahí. Sí, si aquí nos desvelamos. Si no, cualquier cosa me puede escribir algo. Y sí. En la medida de lo posible, yo les contesto, trato de contestar. Está bien, muchas gracias. A usted, have a good night. No, usted todavía le falta 20 minutos. 20 minutos más convertir esta clase, más subir los dos videos. ¡Alú! It is what it is. Ahí está aprendiendo también inglés. Eso. Ahí le puede preguntar. Me dice ella, ¿qué necesitas ayuda? ¿Qué te puedo ayudar? Me dice. Bueno, voy a aprovechar los recursos. Claro. Have a very good night, both of you, ambas. Buenas noches. Ay, buenas noches. En inglés. Oh, good night. Take care. Bye-bye. Bye. Siempre me cuesta salirme de acá. ¿A dónde le tengo que dar? Acá. Y acá.